Amigos de Archivo Digital, me da gusto saludarlos. Estamos en Cuauhtémoc, estoy viendo casi el volcán. Ya estaba destapado hace un rato y ahorita ya no está, está cubierto con una nubosidad bastante densa. Bueno, ya al rato a ver qué se le ocurre, si sale o no sale el sol, porque está muy nublado aquí en la localidad de Cuauhtémoc. Estamos a punto, de hecho ya se empieza a escuchar los primeros avances de la entrada de la música. Yo me encuentro en uno de los ingresos de aquí de lo que es la entrada, la plaza principal de Cuauhtémoc, porque como verá usted, se anunció, se dijo, se repitió todas las veces necesarias de que no iba a ser permitido que ingresaran con botellas a lo que es la plaza principal. ¿Qué pasa? Bueno, pues está sencillo. Si viene usted con una botella de vidrio, como puede usted ver ahí, pues los agentes le piden que se las catafixian. Le da usted la botella de vidrio para que usted mismo va a vertir el líquido de su botella en uno de estos pepsilindros. No tienen costo, es gratuito. Pero pues esto le va a ayudar a usted pues en muchos sentidos. Mire, en principio, que no va a haber la necesidad de andar cargando la botellona, que a lo mejor ya va a la mitad y pues se acaba el asunto. Así que definitivamente esto viene a resolver, al menos lo intentan a resolver, el problema de que pues personas que con una botella en la mano, cuatro copas adentro, pues quieran a realizar algún tipo de situación que no quisiéramos ver en este convivio familiar que se tiene aquí en Cuauhtémoc. Vamos a irnos hacia la plaza principal para que pues vaya usted viendo el ambiente que se tiene, porque pues esto es, esta es la calle lateral aquí a la presidencia municipal, en donde pues ya definitivamente pues verá usted, está todo sin vehículos, está todo libre, porque pues está exactamente en la esquina donde va a pasar a cruzar la tradicional cabalgata de que abre los festejos de aquí de Cuauhtémoc. Bueno, pues así andan las cosas aquí en la cabecera municipal. Hay algunos comercios, obviamente pues la venta de productos muy apropiados para la época, como son los sombreros, pues todo aquello que de alguna manera nos identifique. Este es uno de los vehículos del municipio de Cuauhtémoc que pues ya no quiere. Es un bocho, está haciendo milagros. Qué bárbaro. Bueno, pues hasta aquí llegó el 5. Se les acabó. Eso de no ponerle gasolina, olvídese. Pero pues hay que empujarlo, ni modo. Ya les tocaba. Bueno, pues aquí al lateral, verá usted, pusieron una serie de sanitarios portátiles, pues para generar condiciones de mayor limpieza hacia lo que es la plaza principal. La venta de sombreros está a la orden del día. Los alimentos, que pues no dejan de ser una posibilidad para usted que se viene a raíz sin haber desayunado. Bueno, pues aquí va a encontrar todo aquello que se pueda imaginar. Esta es la plaza principal. Estoy llegando a ella, aunque usted no lo crea, sí logré subir esa pendiente tan sabrosa. Hoy cambiaron la ruta, tal como se lo habíamos mostrado. Tiene una ruta diferente. Hoy por aquí va a ser el ingreso de la cabalgata. Y bueno, pues esto es la plaza principal, la presidencia municipal, donde pues ya está todo dispuesto. Las personas aquí a los lados, los que llegaron temprano, pues tuvieron la oportunidad de tener un buen lugar. La vendimia por todos lados, el kiosco tradicionalísimo de este jardín de Cuauhtémoc. Y bueno, pues para usted que nos ven donde quiera que esté, tal vez en Estados Unidos, pues les enviamos un saludo para recordarles. ¿Se acuerda usted de cuando venían, lo traían de chico a esta cabalgata? Bueno, pues hoy se está llevando a cabo. La fecha llegó y pues todo está dispuesto para esta tradición que se tiene en Cuauhtémoc. Como yo no me acuerdo las fechas, aquí hay quien sí se acuerde. Refresqueme, por favor, ¿qué número de año es el de
que hoy se tiene con esta entrada de la música. Mire, no, para eso, ahí está el director. Él es el que ya sabe. Somos dos, ¿eh? ¿Eh? No, no, nosotros no sabemos. ¿Quién es el director? Es Fernando Guerrero. Ahí está. Ah, ya anda. Vamos a ver si sabe. Sí, él sí sabe. Y si no, para hacerlo aquí, que cascabelía como nosotros. Bueno, pues Fernando Guerrero, tal vez usted se recuerde de él, porque es un gran y viejo amigo de los medios en su tiempo. Actualízanos. ¿Qué año es el que se está en este momento aquí teniendo? ¿De qué manera se va a llevar a cabo hoy este evento? ¿Cómo está todo? Maestro, buenos días. Antes nada, darle la bienvenida a nuestro municipio. Ya estamos aquí. A la tradición, ¿verdad? Porque la verdad que es una tradición que cada año recobra más fuerza, mucha concurrencia. Y bueno, se organizó de tal manera que la gente que hoy nos visite se la pase bien en familia, encuentre la seguridad que se busca. Se implementaron acciones diversas para que todo se lleve en completo orden, pero sobre todo que la familia que venga aquí hoy esté en un entorno de seguridad, tranquilidad. Habrá operativos para que no se susciten, pues, accidentes, ¿verdad? Entonces hay un gran esfuerzo de la autoridad para que todo transcurra y así esperamos con normalidad a lo largo de este día, que la verdad es de mucha concurrencia. Esperan entre 15 mil y 20 mil asistentes. Ya te imaginarás lo que significa, ¿no? La seguridad para todos los servicios. Ya en la tarde noche va a haber operativos, carrusel, para que la gente que ya se quiera retirar, pues se vaya en una caravana segura y la autoridad los va a escoltar, pues, hasta el punto donde ya no represente riesgo, pues, aquí en el municipio, de todo, la carretera libre, ¿no? Que es la que más se preocupa. Fernando, estábamos viendo, el recorrido se modificó en alguna parte. El ingreso es por el mismo lugar del año pasado. Sur, por Camino Real, parte de las Higueras, aquí por el jardín principal, La Libertad, y va a bajar por Hidalgo. Y para deshogar, pues ya a la altura del Lienzo Charro, para que la gente ahí ya rompa filas, porque lo que se sucedía anteriormente, que subía por la Presidencia Hidalgo, entonces daba la vuelta y se generaba un caos. Pues sí. No se podía circular. Ahora, con ese propósito, se cambió un poquito el recorrido para que haya fluidez, sobre todo al terminar la cabalgata. Exacto. Bueno, Fernando, pues vamos a disfrutar lo que la gente aquí goza cada año. Pues maestro, aquí el presidente municipal Rafa Mendoza ha hecho un esfuerzo grandísimo para que la gente que venga nos visite y se lleve un buen sabor de boca, que se divierte en familia sobre todo, que es lo que se pretende, son fiestas para la familia. ¿Y el sombrero? Pues el sombrero lo dejamos acá hace un rato. ¿Todo? Ah, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, gracias, vale. Fernando, ¿eh? Sí. Un buen día. Buen día. Bueno, pues amigos, seguimos aquí en Cuauhtémoc. Esto es, le repito, los que llegaron temprano, pues aquí ya tienen un espacio justo enfrente de la presidencia municipal. Todavía no se ve movimiento en el interior. Quiero pensar que están llegando apenas las personas para las autoridades, principalmente Rafa Mendoza y todos ellos, padres de familia. ¿Qué le podemos decir a quien nos ve en este momento y que está envidiándolos de verlos por aquí? Porque a lo mejor, pues, hay mucha gente en Estados Unidos. Estamos en Face Live y esto, pues, nos permite una herramienta que vamos al mundo, afortunada o desgraciadamente. ¿Qué le dice usted a quien nos ve en este momento? Pues que se vengan a convivir aquí un ratito. ¿Van a aguantar aquí las 2 horas? Pues me dijeron que empezaba a las 11. Ah, bueno, pero a las 11 de aquí. Hay que traer el nuevo reloj. Gracias, amigo. Gracias. Bueno, pues aquí estamos, verá. La vendimia está en grande, pues todo mundo tratando de pasarla lo mejor posible. Obviamente, pues todo mundo tiene la oportunidad de, pues, consumir sus bebidas, estar en todo ello. Vamos a irnos hasta el ingreso, hasta donde va a iniciar la cabalgata, que hoy trae otro recorrido. Hoy va a ser diferente la forma como cruce por esta presidencia municipal y seguramente lo estaremos viendo en una, pues, casi una hora, de aquí a que salga y de aquí a que recorra. Vamos a estar muy al pendiente, con mucho gusto hacerle otra transmisión en Archivo Digital, usted que diario nos sigue y nos ve. Bueno, pues amigos, ahí estamos. Archivo Digital está en Cuauhtémoc y disfrutando este evento de la entrada de la música. Regresamos.